La FESMEC de Catalunya ho té clar. En igualtat, seguim igual. La bretxa salarial sí que existeix, en la discriminació indirecta. En comercio, la mayoría de la plantilla es femenina, con horarios de trabajo de domingos y festivos, por lo que de esta manera es imposible conciliar la vida laboral y personal. En el sector d'assegurances, tot i que la contractació de dones s'incrementa fins al 51%, no succeeix així en els càrrecs directius, on la presència de dones no arriba al 5%. En el sector de grans magatzems, el 70% de la plantilla són dones, però el 70% de càrrecs de responsabilitat són ocupats per homes. En el sector de transporte nos encontramos que los hombres tienen reconocida la categoría de carretillero, las mujeres normalmente no. En el sector de la limpieza, mayoritariamente las contrataciones para hombres es especialista y para las mujeres limpiadora. Entonces, lo que queremos es igualdad para todos. Els contractes a temps parcial, la majoria són dones. Per què? Per la necessitat de cuidar a la família. Et fan escollir entre ser mare i la teva carrera professional. Les mujeres que s'acogen a la reducción de jornada con cargos superiores automáticamente son relevadas de sus funciones. La jubilación de las mujeres se retrasa para poder cuidar a la familia, cumpliendo más tarde con las cotizaciones de años necesitados. Hasta que no tengamos igualdad en educación, no tendremos una sociedad igualitaria. Os animamos a educar en corresponsabilidad. Exigimos una conciliación de la vida personal y laboral ya, donde las empresas se impliquen de verdad, no solo con palabras, sino con hechos. Que el dret de ser mare no sigui un obstacle per créixer laboralment. Lluitar per la igualtat a la teva feina. És un dret fonamental. Lluitem per trencar el sostre de vidre. Rechazamos el patriarcado dentro y fuera de la empresa. Queremos leyes que salven vidas. Basta de demagogias. No tenemos miedo. Lucharemos por la igualdad. El mundo lo podemos cambiar. Des de tots els sectors i subsectors de la FESMEC de Catalunya ho tenim clar. L'única lluita que es perd és la que s'abandona. I nosaltres no abandonem.